¿cómo anda? Pero ¿cómo anda? Cada vez que te veo digo, ¿cómo pasó la semana? Porque tengo una semana. Pero es impresionante. No, ¿no parece ayer que estaba recomendando? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Hoy es el cumpleaños de Roberta Flaca, 85 años. Beso grande. Roberta, que nos ve siempre, ¿no? Beso grande. No tenés ahí Killing Me Softly para hacer, pero no por Sergio Denis, te lo único que te pido, por favor. Hay una versión de Sergio. Hay una versión de Sergio, es espantoso. Bueno, no te gusta. Por los Fugees puede ser, ¿no? Bueno, vamos a las pelis porque tenemos las nominaciones para los Oscars que se van a entregar el 27 de febrero. Van a estar entregándose los Oscars ahí en Los Ángeles y ya tenemos... las dos grandes nominadas, la primera de todas, El Poder del Perro y Duna. El Poder del Perro con 12 nominaciones y Duna con... No, ¿cuántas tiene una? Sí, creo que son 10 nominaciones. El Poder del Perro, El Power of the Dog, la película dirigida por esta gran directora que es Jane Campion, señora. Jane Campion, hace tiempo que no la veíamos. Loli Manga, hace 10 años que no la veía, sí, yo, ¿no? Disparate. Porque lo último que hizo, por lo menos me equivoco todos los días, es La Elección de Piano, peliculón, protagonizada por Holly Hunter y Harvey Keitel, un peliculón dirigida por esta mujer que es fantástica y nos trae. Si traemos a esta directora que tiene una sensibilidad muy especial y juntamos a un capo de la fotografía, el resultado es El Poder del Perro, de Pablo, una película que trata el mundo misógino, el mundo de la masculinidad en un western. Yo la vi lenteja, señora. Es una peli lenta. Si usted está apurada, fue un día complicado, se va a embolar con esta película, ¿no? Porque la trama, al final me pareció que era una suerte de thriller psicológico, más que un western, con las espectaculares actuaciones de nada más ni nada menos que de Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, que lo vio usted, ¿sabe dónde? En El Código Enigma, ¿verdad, Darwin? En El Código Enigma, Alan Turing, ¿no? Ese hombre que supo descifrar la máquina esa que donde se mandaban los mensajes los nazis, ¿no? Peliculón que lo vimos a Cumberbatch. Acá vamos a ver un Cumberbatch totalmente distinto. Un Cumberbatch medio violento, en una relación con su hermano muy particular, a una Kristen Dunst que está bien, está correcta, ¿no? Y la peli, como le repito, es un western que se desarrolla ahí en Montana. Una fotografía, a mí lo que más me impresionó de la peli, si usted tiene una tele grande, le va porque se estrenó en portal de streaming, ¿no? En Netflix, como diría el guapo. La fotografía de esta película son todas postales. Todas postales, los focos. Es increíble la fotografía. La trama, le repito, es un western donde se tratan temas muy personales, donde se descubren muchas cosas de las personas y la ira que genera el descubrimiento de algunas facetas personalísimas de los protagonistas de esta peli. Le repito, es lenta, me pareció al final un thriller psicológico, si bien es un western, en donde estos hermanos entran en un conflicto porque uno de ellos se vuelve a casar, ¿viste? Con una viuda que es Kristen Dunst y con el hijo, y entonces ese vínculo entre hermanos se empieza a romper. Son dos tipos que tienen mucho campo, ¿sí? Tienen un campo que heredaron y les va muy bien. La peli tiene 12 nominaciones para los Oscars. Bien, que se llega. A cara de perro. Claro. Exactamente. Tengo esa salida de vez en cuando. La verdad que se lo merece, sí. Gracias. Exactamente. The Power of the Dog, entonces, la película dirigida por Jane Campion. Bueno, vamos con la otra gran nominada para los Oscars, Duna. Esta peli que está basada en la novela de Frank Herbert, que Frank Herbert hizo, una suerte de mojón para todas las películas de ciencia ficción, como decía un amigo, ¿no? En donde Star Wars está basada también en Frank Herbert, donde Alien también está basada. Es una novela que es muy, pero muy complicada de llevar al cine. La primera de todas, la que tiene a Sting como protagonista, me resultó un embole. Le digo la verdad, porque es dificilísima la adaptación de esta novela. Y Denis Villeneuve recogió el guante, como se dice por ahí, de vamos a adaptarla y vamos a hacer esta peli. Yo no entendí nada, pero usted sabe, señor, que yo soy un tonto. Yo no entiendo mucho. Me encantó toda la parte de efectos y de fotografía, porque es realmente increíble, ¿no? Cómo consiguen eso, pero la trama de lo... En un momento, ¿sabe lo que me pasó? Porque hay un planeta que se lo disputan todos, que es un planeta que tiene una especie de esencia de combustible para viajar a otros planetas y además tiene poderes mágicos. Y se lo disputan, ¿no? Claro, sí, es un planeta que es muy valioso, ¿no? Y
Nunca entendí bien quién eran los malos, te juro. Ah, eso es complicado. Eso es complicado. Cuando no entendés quiénes son los malos, se complica. Es un gran mensaje, ¿no? Entender quiénes son los malos. Igual te digo algo. Cada vez más me gustan las películas de ciencia ficción, porque es como adelantarnos. Muchas películas que antes decíamos, ay, pero qué bolazo, y después se y esta, terminó. Bueno, no, esta haciendo, no. Está bien lo que decís, la definición. A mí, yo soy más de las terrenales, pero bueno, está bien lo que decís. ¿Sabés lo que pasa acá en esta peli? Que trabaja Timothée Chalamet, que es este chiquilín que está muy de moda, que es muy lindo, el botija, y entonces genera un atractivo particular. Tiene al musculoso Jason Momoa, que hacía Aquaman, lo tenemos ahí. Tiene a Charlotte Rampling, una vieja actriz británica que va muy bien, pero repito, está muy divertida la peli en el sentido de que si no entendés nada, igual, como me pasó a mí, la pasa fenómeno. Sí, francesa, ¿no? La actriz. ¿Charlotte Rampling es francesa? Es francesa, perdón. Creo que el padre es francés y la madre es justo francesa. Ah, bueno, perdón, gracias. No, son datos que tengo. Gracias. Yo soy un tipo muy estudioso del árbol genealógico de los actores. Y bueno, y tiene a Javier, también tiene a Javier Bardem para redondear eso. No es francés. Que no es francés, que está de novio con... Con Wanda Nara. Con Wanda Nara. Con Penelo. Qué, sí, qué pero pareja, mandó mensaje a Wanda Nara y me parece que la China qué está pareja, bien. Qué pareja. Bueno, entonces tenemos 12 nominaciones para El Poder del Perro, 11 nominaciones para Duna, que le digo, yo vi la... Hay varias versiones de Duna, todas me embolaron. Esta es lindísima de ver. ¿Y cuánto Duna? Duna bastante, Duna bastante. Vamos, estás on fire. Vamos. A esta hora me pongo, ¿qué hora es? Estamos en época de carnaval. 12, claro, 12, 18. Es una bestia salvaje. Manga. Vamos con streaming, si te parece bien. Vamos a un pseudo documental, no sé cómo llamarlo. Este te va a encantar. Esto, no, esto te va a encantar, esto Loli te va a encantar. ¿Sí? El estafador de Tinder está en streaming, la podés ver en streaming. Esta peli interesante que tiene, que es un documental, está protagonizado por los propios estafados y el estafador. Sí, señora. Esta es una estafa a gran escala, una suerte de esquema de Ponzi. Usted sabía que es el esquema de Ponzi. Es un estafador con mucha guita que lo que hace es, podría estafar hombres y mujeres perfectamente porque tiene una cabecita muy particular. Y lo que hace es estafar a muchas mujeres, y tenemos el testimonio y la historia de estas tres mujeres que estamos ahora viendo acá parte de la sinopsis, ¿no?, de este estafador. Interesante de esta peli, bueno, protagonistas en vivo, no te los blurean ni nada, son los de verdad que están hablando. Y ¿es una especie de documental? Es un documental que está muy bien hecho, muy bien contado, y entendés lo que puede estar pasando. Lo interesante de esto es que, no voy a spoilear, pero te cuento, esto va... Las chicas se conocen y lo llevan a la prensa, y la prensa lo hace, lo mueve, ¿no? Y lo lleva al papel y se conoce esta historia. Es en Noruega, ¿no? Un diario noruego. Entonces, lo único que spoileo de esto, lo único que uno puede pensar es que la sociedad va a condenar como corresponde a ese estafador. A ese estafador de tienda. Vea lo que sucede, señora. Vea el final de este documental, que es imperdible. Me pareció impecablemente hecho. Le va a parecer muy interesante. Le repito entonces, El Estafador de Tinder, que está en streaming. Cuando termine todísima la programación de Canal 4, usted... Yo la miro, pues llevo los tablados. Ahí está. Sí. ¿La de Estafador cuál quieres saber? La de Tinder. Y bueno, sí. Lo que me dijo Marcelo, tengo que mirar lo que me decís vos cuando duermo. Lo de Marcelo es cortito. Ah, está bien. Y nos vamos con... ¿Qué le está...? Esto sería un... ¿Qué le está pasando? No, es ¿qué le está pasando? Sería la pregunta. ¿Qué le está pasando a Bruce Willis? Bruce Willis nos encantó. Vi que toda la prensa estaba poniendo. No le peguen a Bruce Willis. Perdón, pero yo le peguen a Bruce Willis. Un actor que a todo el mundo nos cae muy simpático. Sí, no entendemos cómo la chica Moore lo supo cambiar por Ashton Kutcher. Yo tampoco Nunca entiendo. Lo vamos a entender. ¿Vos? Sí, yo recién me estoy enterando. ¿Vos? Yo tampoco entiendo. No, yo no. ¿Entendés? Yo recién me estoy enterando. Me gusta mucho más Bruce Willis, perdón. Ahora, yo lo vi en la prensa eso. ¿Qué le está pasando? Marcan época, son momentos. ¿Sabes lo que pasa? Escuchá, señora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 películas que tienen el promedio 2 puntos sobre 10. Una basofia de la primera a la última. Todas las películas que usted vea en streaming o en lo que sea, del 2021, 2022, que tenga como protagonista a Bruce Willis, están todos los premios Razzie. Es un bodrio remachado. Espantosas las películas de un actor que es bueno.
Es muy bueno. Y bueno, tenemos capaz que está en mala racha. Capaz agarró películas por un tema de dinero y no por un tema artístico. Bueno. Ah, bueno, entonces es un mercenario. Vos estás diciendo, mirá que tenés un micrófono acá. No, pero es un laburo. No le digo una cámara. Es un laburo, capaz que tampoco le corpa a él, pero es laburo. Ocho películas con dos puntos. No me gusta a mí que se hable así de personas que marcaron. Me encanta, pero me gusta. A mí me gusta mucho. 12:21, Fablet, nos tenemos que ir que nos están apurando. Gracias. No, gracias a ustedes. Todas las recomendaciones. Así que no se pierdan. No se pierdan El Poder del Perro y Duna, que son las grandes. Hoy voy al videoclub y saco El Poder del Perro. Dale. La voy a ver.